una canción. Una canción es un ser vivo. Un ser vivo que se compone de moléculas, que se compone de partículas, que se componen de moléculas, que son sonidos, que son palabras, que son seres vivos, unidades propias que componen otro ser vivo llamado canción. Yo soy Diego Frenkel y nací en el año 1965, 2 años antes de que el hombre llegara a la luna. Al poco tiempo de nacer me mudé con mi familia a Caracas, Venezuela, donde residí por unos años. A mediados de los años 60 el mundo estaba convulsionado, sufría importantes revoluciones. Revoluciones en el pensamiento, cambios profundos en lo social, en lo artístico, en lo filosófico. Los Beatles invadían el planeta y yo había sido literalmente abducido por ellos. No había podido cuajar en ningún jardín de infantes, no me adaptaba. Y pasaba las tardes al cuidado de una niñera, una mujer negra de origen africano, con una sonrisa blanca y brillante, un ser muy dulce que me arrullaba con sus cantos afro-venezolanos. Creo que de esa manera ella inoculó en mí el gen negro, la pasión y el amor por su cultura. Debo haber visto la película Submarino Amarillo más o menos unas 10 o 12 veces gracias a la insistencia fuerte, insistencias a mis padres que no pudieron negarse. Y gracias a esto, mis papás compraron varios discos de la famosísima banda, entre los cuales estaba Sgt. Pepper, ese disco crucial de los Beatles, cuya portada me producía como cierta fascinación y también una especie de rechazo, porque si bien había algo colorido, había algo lóbrego. Una de esas tardes en las que yo me había quedado al cuidado de Guida, ese era el nombre de la señora que me cuidaba, le pedí que pusieran en la bandeja de tocadiscos este disco, Sgt. Pepper. Una a una fueron pasando las canciones hasta que llegó Lucy in the Sky with Diamond, el tema en que John Lennon había compuesto en base a un cuento de una compañerita de jardín de su hijo. Cuando las primeras notas de la introducción de Lucy empezaron a sonar, yo me hundí sobre la alfombra y entré en otra dimensión. Una especie de portal se abrió, me hundí sobre la alfombra y fui sujeto a una especie de viaje psicodélico o astral. Cuando regresé de ese trance, no sabía cuánto tiempo había pasado ni tenía mucha conciencia del espacio geográfico donde estaba. Consciente o no, algo en mí se había transformado y me había convertido yo en músico. Había decidido viajar en esa nave y no bajarme nunca más. Mi infancia fue atravesada por viajes, viajes no elegidos, algunos son huidas, corridas, entre países de Latinoamérica. Y poco a poco se fueron sumando otras canciones, distintas culturalmente. Primero llegó Violeta Parra, después el rock en español. La
Las mudanzas hacían que yo fuera perdiendo cosas, personas, gestos, costumbres, situaciones culturales que iban quedando atrás y dejaban impresiones en la memoria, pero había algo que no se perdía y había algo que viajaba siempre conmigo. No pagaba pasaje, no pesaba, no ocupaba un espacio físico, no se detenía, no moría. Eran las canciones. Las canciones estaban siempre conmigo. Con el pasar del tiempo, me convertí en autor de canciones. Eso es lo que hago. Eso es la herramienta con la que me he entrelazado con el mundo, mi modo de vida. ¿Qué es una canción? Un ser vivo. Un ser vivo que se compone de partículas, moléculas, moléculas y partículas, partículas, moléculas, átomos, células, que son palabras, que son sonidos. Por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás.
fin de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, me dice: Diego, hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. No, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás.